Bueno, pues fíjense que esta palabra conversatorio, yo creo, no sé, la primera vez que yo lo oí, la oí en Colombia, donde hay muy buen café y muy buen hábito de conversación. Y me remite a esto, que es lo que hoy vamos a querer lograr, es simplemente estar en comunicación, en la confianza de estar alrededor de una taza de café en un momento en el que precisamente el dialogar se vuelve, a mi juicio, muy importante para nosotros. Y también es muy importante que los saberes que aquí se van a conjuntar sean saberes necesarios para nuestra vida. Y evidentemente sobran razones para entender por qué el tema del duelo, del manejo sano de las pérdidas, se vuelve fundamental y lo grave que puede ser el no tener un manejo adecuado. Por eso es fascinante, en primer lugar, estar convocados por una secretaría que tiene una gran calidad y capacidad creativa para lograr sus objetivos en cualquier circunstancia, me consta, gracias a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, gracias a la Dirección de Asuntos Religiosos, gracias también por prestarnos su plataforma a Tejiendo Redes Infancia y súper gracias a las personas especialistas que hoy nos regalan su talento, su tiempo, miles de horas de estudio detrás para ponerlas a nuestro servicio. Ana Greyer, que está, bueno, ella además de ser brasileña y una persona con una gran visión del mundo latinoamericano, es asesora regional de Crianza con Ternura para World Vision, una asociación que todos ubicamos, conocemos y le agradecemos y queremos, muy en la línea, pues, de precisamente esto que se repite en su currículum N veces, la ternura. ¡Wow! Me encantó eso. Soren García Scott, que estudió en el ILEF y que tiene una especialidad en violencia, y que ya nos confesó que le pusieron ese nombre por el filósofo danés maravilloso Søren Kierkegaard. Me parece precioso, yo que soy filósofo, y dije, bueno, esta pobre ya me cayó bien, aunque no quisiera. Ha trabajado mucho el tema de violencia doméstica, ha hecho equipo de terapeutas familiares en CIMBAL, está, y colabora con ODI, es decir, con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Es un gusto tenerte, Soren. Muchas, muchas gracias. Martela Escué Carrillo, que es socia fundadora y directora general del Instituto de Formación y Atención en Psicología SC. Qué bonito que pongan sus saberes al servicio de esta enorme comunidad que hoy congrega CIPINA. Martel, más que Gracias, bienvenida. Qué padre tenerte. Y, por gracias. supuesto, Reina Gómora, que también es psicoterapeuta, pero es tanatóloga. Mucho de lo que sabemos sobre el manejo de duelo se lo debemos a tu gremio, se lo debemos a esa situación extrema en donde de repente pues la vida toca con sus fronteras. Qué padre que hayas trabajado este tema de pérdida, de duelo. Seguramente nos vas a poder iluminar mucho. Muchas En fin, gracias por la y invitación. bueno, yo soy Eduardo Garza, yo a mí me toca simplemente aprender, escuchar, pasar un poquito la palabra y que funcione el cafecito, porque es de lo que va la cosa en la vida y no sin antes agradecer a todos los que se han sumado, que son muchos y que es fascinante ver cuántos nos podemos sumar a conversar. Voy a dejarles la palabra para una primera exposición en el orden en el que en esta ocasión las fui presentando, luego le cambiaremos al orden y simplemente a gozar, a escuchar, a aprender. Ana, muchas gracias por estar aquí. Además tiene un acento padrísimo, ya verán, tienes la palabra. Muchas gracias a todos los organizadores y también a Eduardo, Martel, Soren, Reina por compartir ese espacio de conversación. Y aunque que es un espacio hermoso, voy a buscar quedarme en mis 10 minutos y para eso me voy a concentrar aquí un poco en mis notas y luego entonces vamos a conversar más libremente.
Así que quisiera comenzar diciendo que aún en el contexto del distanciamiento físico he tenido el privilegio de seguir interactuando a través de las plataformas digitales con los niños, niñas y adolescentes de varios países de América Latina y siempre buscando entender desde la experiencia misma de los niños y las niñas lo que significa el duelo para ellos y para ellas. Y en ese dialogar con los niños y las niñas y preguntar qué es el duelo y qué significa eso para ti, una niña de 8 años abrió rápidamente el micrófono y me dijo, mira, el duelo es una pena que se siente en el corazón cuando algo triste pasa. Y es desde esta sabiduría existencial de esta niña de 8 años que estaré elaborando en mis aportes, sumado a las voces de más de 23 mil niños y niñas y adolescentes que hemos estado consultando a través de una encuesta donde participaron en niños de 9 países a respecto de sus experiencias, sus pérdidas, pero también de su resiliencia durante el periodo de distanciamiento físico que nos impone la pandemia por el COVID-19. En ese sentido, buscaré compartirles desde la voz de los niños y las niñas algunas de las experiencias del duelo, ¿no?, que están enfrentando durante la cuarentena, más allá de las obvias. Me refiero a aquellas experiencias de duelo que demandan la sensibilidad de la ternura para ser percibidas, porque se miran a través del corazón, que como bien nos dice el sabio Principito, es el órgano biológico, pero también metafórico que nos permite mirar lo invisible y lo esencial. Y si bien muchas son las experiencias de duelo vividas por los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia, varias de ellas comparten lo que yo he intentado sintetizar como una causa raíz, ¿no? La imposición de una normalidad que invisibiliza y deslegitima la experiencia de duelo de los niños y niñas en el contexto de la pandemia por COVID-19. O sea, el modo de vida productivo neoliberal del adulto impuesto sobre la niñez, negándole la oportunidad de experimentar el sufrimiento y la consolación como experiencias edificantes para la vida, donde se cultivan también habilidades fundamentales para una convivencia humanizada. Y voy a buscar entonces ilustrar desde los datos estadísticos, desde la voz de los niños y las niñas, a qué me refiero. Primero quisiera abordar el duelo vinculado a los cambios y pérdidas abruptas en la experiencia educativa. Más del 60% de los niños y las niñas que encuestamos, ¿no?, sobre esa base de 23 mil voces de ellos y ellas, nos comparten que una preocupación muy recurrente durante la cuarentena es sobre qué va a pasar con su proyecto educativo. Los niños y las niñas están preocupados con perder el año escolar a no lograr transitar por los cambios abruptos generados en la experiencia educativa debido al distanciamiento físico. Una educación sin olores, sin sabores, sin caricias, sin la complicidad y el compartir lúdico de los amigos y amigas, ¿no? Sobre este cambio abrupto también se les impone una carga académica no previamente consensuada con ellos y con ellas, sobre la cual muchos no se sienten en condiciones para asumir en las presentes circunstancias, incluyendo sus propios duelos. Ante ese sufrimiento, la famosa frase "no estamos de vacaciones" parece exigirles una adaptación a lo nuevo, al nuevo contexto sin pasar por el duelo, lo que puede llevar a la deshumanización y negarles el derecho al duelo, al cuidado de sus penas con sensibilidad y delicadeza, o sea, con ternura. En ese sentido, para acompañar el duelo de los niños y las niñas, como adultos debemos cultivar esa sensibilidad para reconocer y brindar un espacio legítimo para su manifestación.
implica resistir la tentación de entretener a los niños y las niñas como si nada hubiera pasado. Ponerlos delante de pantallas y juguetes ocupándoles la mente es también una manera de negarles el derecho al duelo. Desde la crianza con ternura, entonces, acompañar a la niña, el niño, el adolescente a vivir el proceso de duelo implica abrir el espacio para el diálogo, ¿no? ¿Qué cambios ha traído la cuarentena? ¿Qué consideras has perdido debido a la cuarentena? ¿Cómo te puedo acompañar a transitar por esas pérdidas, ¿no? Para los niños y las niñas, en ese caso, además del diálogo, los cuentos, las historietas, son recursos muy importantes que permiten que los niños puedan validar sus emociones y experiencias desde otros personajes que viven situaciones similares. Acompañar entonces ese duelo significa también crear oportunidades para que los niños y las niñas construyan un sentido saludable de la experiencia de sufrimiento que enfrentan. ¿Qué significa para ti esos cambios? ¿Qué aprendes de esos cambios? El juego libre, autodirigido por los niños y las niñas, es una bella oportunidad para que ellos y ellas proyecten los sentidos que atribuyen a su sufrimiento a través de las fantasías. Acompañar el duelo es también mediar el resurgir de la experiencia, de la esperanza, que se logra cuando invitamos a los niños y las niñas a abrir las ventanas de su casa e imaginar el futuro. ¿Cómo será regresar a la escuela? ¿A cuál escuela quieres regresar? ¿Cómo será jugar en la calle? ¿Cómo será encontrarse con los amigos, con los abuelos? Y así el niño se va descubriendo como sujetos constructores de este futuro que sueñan ver realizados. Un segundo punto quisiera hacer, el duelo vinculado a las distancias de los amigos y amigas. Otra pena que pasa por el corazón de los niños y las niñas durante el periodo de cuarentena es la saudade, ¿no? Esa palabra brasileña hermosa que se captura en el sentido de la añoranza de los amigos y amigas. Cuando les preguntamos a los niños y las niñas qué es lo que más extrañan de la escuela o del colegio, el 65% de ellos dijeron extraño a los amigos y las amigas, un 19% a los maestros y a las maestras. Las niñas entonces extrañan las relaciones simétricas, cultivadas con sus pares, con quienes juegan y conversan en libertad. Implica que la educación debe ser planteada desde esa experiencia lúdica entre pares, niño, niña y simetría relacional entre niños, niñas y adultos educadores. El distanciamiento de los amigos y amigas es una pena que trae tristeza al corazón de los niños y las niñas. Como adultos podemos apelar a la sensibilidad para percibirlo y abrir otra vez la puerta al diálogo consolador. ¿Es posible estar conectado con los amigos y amigas aún en la cuarentena, aún sin internet, sin celular? ¿Es posible estar conectados con ellos? Aquí entonces se abre la oportunidad para traer la espiritualidad a la experiencia del duelo vivido por los niños y las niñas en la medida que descubren que la amistad trasciende el tiempo y el espacio. Acompañar el duelo desde la espiritualidad entonces es ayudar a los niños y las niñas a conectarse con la presencia esencial de sus seres queridos. ¿Cómo hacerlos? Recordarlos, traer a nuestro corazón los buenos momentos compartidos con los amigos y amigas, anotar lo que han aprendido de sus amigos, escribir cartas de agradecimiento a los amigos, hacer dibujos para cada amigo o cada amiga, aprender algo nuevo que el amigo y la amiga gusta, como tejer o como pintar mandalas, leer el libro favorito del amigo y la amiga y así estar conectados. Esas son algunas maneras de acompañar a los niños y niñas y adolescentes a descubrir que los amigos y las amigas moran eternamente en nuestro corazón y que podemos traerlos a nuestra experiencia de vida cada vez que los recordamos y honramos lo que nos ha enseñado. A modo de conclusión, entonces, como el duelo como experiencia humana está presente desde la tierna infancia y se manifiesta en cualquier etapa de la vida.
como adultos cuidadores, acompañar el duelo de los niños, niñas y adolescentes significa reconocer y legitimar y cuidar su sufrimiento, invitarnos a descubrir y recurrir a la trascendencia como una herramienta de contención y consuelo, y estimularnos a encontrar en la esperanza las infinitas posibilidades de construir el futuro. Muchas gracias. Ana, nos das muchísima sabiduría práctica, pero de profundidad impresionante. Me quedo con la palabra entender que los niños son maestros, el derecho al duelo, el sentido, la importancia de los pares, esta espiritualidad y la posibilidad de recordar, es decir, de llevar las cosas nuevamente al corazón. Le voy a dar la palabra a nuestra querida Soren, no sin antes agradecer enormemente un trabajo genial y artístico que es el que hacen Daniela Vite y Vanessa Castañeda. Yo ya las conocía. Ellas nos están haciendo el favor y el honor de ampliar nuestras posibilidades con la interpretación al lenguaje de señas para toda la comunidad que nos está escuchando de sordos. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias, Ana, por tu claridad. Entiendo que además ese texto lo tienes escrito porque es espectacular y sería maravilloso que nos lo compartieras para poderlo repasar. Soren, muchas gracias por estar acá. Yo nada más te veía como asintiendo. Se me hace que mucho de esto son cosas que nos hacen resonar a nosotros también. Entonces, bueno, pues encantado de escucharte y de conocerte más a través de tu pensamiento. Muchas gracias. Pues justo quiero empezar retomando esta palabra que tú traes, Eduardo, de la resonancia, ¿no? De cómo, pues sí, cómo todos, porque al final creo que hoy todos estamos en duelo y por eso es que nos es tan fácil conectar con esos temas y con esta pérdida que a todos nos ha implicado el confinamiento, con enormes y múltiples pérdidas, ¿no? Y me encantó que Ana empezara pues más general enfocándose en el duelo dentro de esta etapa de COVID-19 porque yo desde mi enfoque de terapeuta familiar quiero hablar como del duelo desde un lugar de, bueno, desde la mirada y la construcción de eso, ¿no? Familiar y del desarrollo del niño porque, bueno, una cosa que también sucede con el duelo en este momento particular es que se reviven otros duelos, ¿no? Creo que todos hemos atravesado pues, pérdidas significativas en nuestra vida. Los niños muchas veces pues, a temprana edad, otros a lo largo de su infancia, otros en la adolescencia, pero pues se enfrentan a pérdidas de distintos tipos. A veces es una mascota, a veces es alguien conocido, ¿no? O el familiar de algún amigo cercano. Y entonces esos son como estos primeros contactos que tienen pues con la muerte, con la ausencia, con la pérdida, a veces por una migración. Y culturalmente, bueno, ahora hay mucha más información, pero existen muchas veces en las familias, los niños exactamente comprenden bien el concepto de la ausencia o de la pérdida o de la muerte, ¿no? Y entonces muchas veces no se les explica, no se habla, no hay esto que Ana menciona, ¿no? De espacios para elaborar, para conversar, para compartir. E incluso, ¿no? Ahora es algo que se hace menos, pero tenemos estas, yo que soy terapeuta familiar y trabajo mucho con familias, pues las familias en las que había las muertes secretas o las ausencias secretas y se les decía a los niños que se habían ido de viaje o que se había dormido. Y entonces lo único que se genera es muchísima confusión, ¿no? Confusión de lo que sucede y de situaciones que ellos perciben, entienden de forma distinta, pero que no corresponde a la información que se les da y entonces puede generar muchos miedos, mucha angustia y mucha confusión. Entonces, confiar en que los niños, dependiendo obviamente de su edad, de su nivel de desarrollo, los recursos para entender, ¿no? Decía una maestra mía hablando del duelo,
No hay niño o niña o adolescente que no haya superado una pérdida. Muchas veces es mucho más impactante y traumático el no poderla acomodar. Quienes vivimos muertes en nuestra infancia, sin duda es un evento que nos determina, que forma, que nos hace procesar y entender la vida de forma distinta, pero siempre cuando hay esta elaboración y este acompañamiento es algo que los fortalece y que les da muchos recursos para la vida, ¿no? Entonces, entender como adultos que no es un dolor que les podemos evitar, ¿no? Y que al contrario, depende de nuestro acompañamiento el facilitar que ellos desarrollen estrategias para poder lidiar con ello. Con una muerte, por ejemplo, pero con las pérdidas de las que habla Ana, ¿no? O sea, cómo ser compañía en este proceso. Y una cosa que incluso también yo nombraría una vez más es, muchas veces es disimulemos, ¿no? Como que no pasa nada, tratemos de recuperar esa normalidad o de no hablar de las emociones. Nosotros somos su principal modelo y a veces el poder nosotros nombrar nuestras pérdidas, nuestros duelos, abre una gran conversación y les da a ellos los recursos y la idea y la vivencia, digamos, ni siquiera idea, de que es válido hablar de lo que nos pasa, de que el dolor, por más abrumador que a veces se sienta, se hace más fácil cuando eso. Y que además una situación muy particular es que hoy todos esos duelos son compartidos, ¿no? Digo, podría existir la situación más extrema porque cada vez con cómo el COVID ha ido avanzando, pues cada vez es más cercano a cada uno de nosotros, ¿no? Ya no son solo cifras en las noticias, sino empezamos a tener gente cercana o pérdidas cercanas. Y entonces un gran tema es cómo vamos a manejar y a trabajar eso con los niños, niñas y adolescentes. Y creo que es importante darle un espacio al duelo, ¿no? Entender que además cada persona de la familia vivirá el duelo de forma distinta. Hoy hay mucho material, como decía Ana, uno puede apelar a dibujar, a escribir cartas, a hacer rituales, porque otro de los temas en esta situación es que los rituales conocidos, que sabemos que son un proceso para ir resignificando esas pérdidas y acomodándolas, por el confinamiento no se están pudiendo llevar a cabo. Y entonces, ¿cómo facilitar y elaborar nuestros propios rituales, ¿no? con los niños? Existen muchas ideas, sembrar plantas, ¿no? conectarnos con la vida. Lo que Ana decía de los procesos espirituales según las creencias de cada familia son muy importantes, porque no tiene que ver con un tema solo religioso, tiene que ver con cómo uno se conecta con esa persona que no está hoy o que a lo mejor ya no estará, desde poder recordarlo y poder evocarlo y poder tenerlo en el corazón, ¿no? Entonces, eso es un gran tema y es algo que hay que procesar y acompañar a los niños a vivirlo juntos, ¿no? Porque no es solamente un adulto que acompaña, todos estamos en ese proceso y la resonancia y la empatía que surge a partir de eso también es sanadora, ¿no? Y también nos conecta con niños, niñas y adolescentes, pero en familia. Y es importante no reprimir nuestros duelos, ¿no? Entender que son procesos, que tienen momentos, que no hay un tiempo, ¿no? Que no hay además síntomas, a lo mejor después de cierto tiempo, y eso sí quisiera después nombrar, pues hay síntomas que pueden ser síntomas de mayor atención o que nos estén indicando que ese niño, niña o adolescente necesita cierto apoyo o un acompañamiento distinto, ¿no? Pero hay situaciones que pueden darse que son perfectamente comprensibles en un proceso de duelo, como cambios drásticos de ánimo, como cierta depresión, ¿no? A lo mejor regresiones a otras etapas del desarrollo, problemas de conducta, de atención, de sueño, miedos, ¿no? Porque la muerte es algo que hasta cierta edad nos resulta muy confusa y entonces empezamos a tener miedo de que otras personas puedan morirse o ausentarse o que no volvamos a ver, ¿no? Entonces,
entender que todo eso es parte de ese proceso y darle voz a todas esas emociones es fundamental. Pero sí me gustaría como partir de esta idea de que hay que acompañar a los niños, niñas y adolescentes y hay que darle voz y hay que darles información, porque la información muchas veces puede ser dura, pero tranquiliza en lugar de generar dudas, angustias, ¿no? Y estar abiertos también a contestar sus preguntas y a conectar con sus dudas y a elaborarlo de muchas maneras, ¿no? Hoy, por suerte, hay muchos cuentos, libros, historias, ¿no? La posibilidad de hacer álbums, dibujos, encontrar, como yo les decía, formas, rituales, que aterricen y que vayan como dándole otro significado a esas pérdidas, llámese la muerte de alguien cercano y querido o estas pérdidas que mencionaba Ana, que todos estamos enfrentando, ¿no? Renuncias, pérdidas, distanciamientos y que hacer listas de eso y poder conectar con todo eso que hoy estamos añorando y por lo que estamos sintiendo un duelo es muy, muy importante. Maravilloso. Me encanta esa invitación a la verdad. Uh-huh. Invitación al diálogo, a la escucha, ¿no? A no evadir esta posibilidad de modelar, de ser nosotros los que modelemos esto. Por ahí decía un estadista, 1,000,000 de muertes es una estadística, una muerte es una tragedia, ¿no? Entonces, el poder entenderlo así, y también me gusta tu coincidencia con este tema de la ritualización y de la espiritualidad, que como bien dices, no es monopolio de ninguna tradición religiosa, pero no excluye a ninguna de ellas y toma un lugar bien importante en este momento. Te agradezco, nos enriqueces mucho, nos invitas a vencer todos los temores y todas las tentaciones de evasión, ¿no? Y me parece que lo dices de una manera que invita muchísimo, Soren, a la creatividad. A la creatividad y además nos hace ver todos los recursos de los que hoy disponemos. En eso nuestro tiempo es maravilloso y también nos adviertes del daño que puede generar la mentira en realidad, ¿no? Me quedo con una palabra, la verdad nos hará libres. Y te agradezco enormemente, Soren. Y por supuesto, va a ser maravilloso lo que nos agregue Martel, en el sentido de que, bueno, también como logoterapeuta, como psicoterapeuta individual y de pareja, como interventora en crisis, que es algo en lo que me imagino que ha tenido mucho trabajo la tal Martel últimamente, ¿no? Y también como tanatóloga. Entonces, por favor, regálanos tu visión. Estoy seguro que nos va a enriquecer. Y bueno, pues yo estoy fascinado de conocerlas. Y estoy fascinado de nutrirme de tanta sabiduría, porque lo que intuyo es que detrás de cada palabra y de cada participación hay muchas horas de reflexión, de formación, de estudio y de trabajo. Tienes la palabra, Martel. Muchísimas gracias por estar acá. Tu micro. Ok, ¿listo? Ya. Okay. Gracias. Gracias, Eduardo. Qué lindo. Bueno, después de haber oído todo lo interesante y lo importante que han aportado Ana y Soren, yo me quisiera ir, si no les importa, un poquito más a los adolescentes, ¿sí? Pobres. De veras, son amorosos. Luego muchísima gente no lo soporta, dicen, no por ahí, que están en la edad del pavo, ¿no? Que dicen que en la edad del pavo, ¿sabes por qué? Porque están para vomitarlos. Así dicen, ¿no? Tristemente. Y no es cierto. Digo, yo creo que el adolescente simplemente lo que está haciendo es una transición, ¿no? A su adultez, que es bien difícil porque además es como un periodo muy ilustrativo de muchos duelos y tres factores importantísimos que pierden, pues obviamente su niñez, ¿no? Esta parte de su identidad infantil y también la relación de dependencia con sus papás. Entonces, sí es un periodo de mucho duelo y además como de mucha exigencia, ¿no? Que muchas veces les pedimos que realicen
cosas que no están todavía, como yo digo, una gelatina se mete al refrigerador y se cuaja, ¿no? No están todavía, están en ese periodo de buscar su identidad. Y entonces, están en una franca crisis, ¿no? Están confundidos, esto es un caos, tienen cambios en el cuerpo y además tienen cambios en la parte de la familia, en la parte de la sociedad, ¿no? Tienen que dejar primaria y quizás pasar a secundaria o a preparatoria o bien elegir una carrera, ¿no? Y cambios psicológicos que no saben qué les está pasando, un día están tranquilos, otro día están muy irritables y además de todo esto, súmale el confinamiento. Te tienes que quedar en tu casa, ¿no? Y además, estar bien en tu casa, meterte a clases en línea, que es un proceso que no conocías, ¿sí? O que te dé clases tu mamá y que te ayude tu mamá en estas conexiones, que es terrible, de por sí no la soportas y ahora súmale, ¿no? Que tiene que ser tu miss y que te tiene que ayudar y que, ¿no? Pobres, ¿sí? Y realmente, independientemente de todo esto que les pasa, es este confinamiento y la pandemia, este tener que estar aislados de sus amigos, de todo aquello de lo que los entretenía, y sobre todo, repito, soy reiterativa en este proceso de grandes cambios, ¿sí? La muerte o cualquier pérdida y este confinamiento es completamente lo opuesto a lo que es importante para un adolescente, sobre todo en este momento de sus vidas, ¿no? Sí, es un choque. ¿Qué hace el adolescente? Abraza la vida con plenitud, se quiere comer la vida, ¿sí? Se quiere absorber el océano, ¿sí? Y lo que menos quiere es perder, ¿sí? Y a lo que nos ha llevado esto es a una sucesión de pérdidas tremendas, ¿sí? Y los adolescentes se sienten infalibles. Por un lado, tienen toda esta parte que representa el abrazar su vida, pero también se sienten infalibles que yo puedo, a mí no me va a pasar, yo siempre estoy dispuesto. Y a veces no, ¿no? A veces la vida nos manda esos detallitos, como yo digo, ¿no? Que nos hacen cambiar. Y nada más es decir, repetirles a las personas que muchos ya sabemos, todos hemos perdido algo en nuestra vida, si no ha sido un ser querido, hemos perdido, como bien decía Soren y decía Ana, ¿no? A una mascota, a nuestros amigos, la escuela, no sabemos qué va a pasar con la escuela, ¿no? El duelo en realidad no se razona, el duelo no se vive con la razón, el pensamiento no lo entiende, ¿no? Y el adolescente se hace un sinfín de preguntas de por qué a mí, por qué en este momento, qué iba a ser mi graduación, ¿no? Todas las nuevas generaciones actualmente que se iban a graduar de secundaria o de prepa o muchas veces en carrera, todo se les frustró, todo, ¿no? Ahora la graduación ya no están con sus amigos, ya no se van a poner ese vestido y esos zapatos que habían escogido para ser la más guapa de la fiesta y sentirse la reina de la primavera, adoradas, ¿no? Todo eso se les frustró y ahora se van a graduar de una manera virtual, diferente, ¿no? Yo platicaba con muchos adolescentes, porque mi práctica más bien es con adolescentes, y me decían, ¿por qué a mí, Martelli? ¿Por qué así? Y entonces yo les decía en este espacio de lo que decía Ana, del sentido, es decirle, ¿por qué tú puedes? Porque si hubieras tenido una graduación a lo mejor de fiesta, de mucho alcohol, de horas, ¿no? A lo mejor no se hubieran dicho las cosas que se han dicho ahora por línea, ¿no? Que han establecido perdones, nuevas relaciones, con quien te hubiera gustado conocer más. Entonces, el duelo no se vive con la razón, ¿no? El duelo, realmente, quien lo vive es el corazón. Y como bien decía Soren, hay que expresar, y muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo hablar de lo que sentimos, y sobre todo del dolor. Y muchos me dicen, es que está muy enojado mi hijo. ¿Cómo no va a estar enojado? La gran máscara del dolor es el enojo, ¿no? Entonces, todo el mundo dice, es que está deprimido. A ver, no estoy deprimido porque lloro como muñeca fea en un rincón. No, no nada más la depresión es por tristeza. La depresión
claramente también es por enojo. ¿Y qué pasa? Tienen que conectar con ese vacío enorme que les dejó esta experiencia. Todos sus planes a futuro están frustrados, que era lo más importante. Entonces están indignados, están desesperados, porque este proyecto de vida que tenían como muy planeado se les frustró y no se vale. Y además, no hablemos del dolor, ¿verdad? Porque el dolor, yo muchas veces hago una analogía que sentir dolor es como ponerte unos lentes oscuros y no ves nada. Y voy a decir algo muy paradójico. Hacerte consciente del dolor duele. Duele muchísimo. Y el dolor reprime la esperanza. Ese camino, ¿sí?, que yo tengo de salir adelante, de cambiar y de hacer cosas nuevas. Este vacío que tengo que conectarme con lo que perdí y con lo que perdí involuntariamente, porque la vida me lo arrancó. Me arrancó a un amigo, me arrancó a un ser querido, me arrancó mi graduación, me arrancó mi libertad. El compartir con mis amigos todo lo que puedo compartir y de repente mi sistema cambió. No, ahorita o se odian porque están todos juntos y quieren verdaderamente tener un cuarto separados, que te encantaría meterlos y encerrarlos ahí como 45 días y no sacarlos adorados, ¿no? Y es cierto, todo les cambió, independientemente de esta transición de la que hablaba yo antes. Entonces, no podemos exigirles, no. Lo más importante aquí es abrazarlos y, como bien decía Soren y Ana, hay que escucharlos, porque cada quien lo vivimos de diferente manera. Hay una frase que me encanta que dice que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus interpretaciones. Según cómo interpretas lo que te va a pasar, es cómo va a ser tu calidad de vida. Eso es algo muy lindo. Sí, ¿y qué necesitan? Ser escuchados. Y que abran su corazón y que se vale que estén enojados al dolor y que expresen lo que les duele. Muy bien. Me impacta la manera como nos ayudas a empatizar. O sea, yo te escucho hablar y digo, sí, sí, sí. Quizás también no me es tan difícil porque adolescente soy, ¿no? Sí, claro, claro. Todos. ¿Eh? No nos presumas, Eduardo. Y a mis 50 y cuántos se me va a quitar esto, ¿no? Pero es una maravilla de tu manera de llevarnos y como llevas tú también en la piel, en la perspectiva, en el sentir. Seguramente, así como los niños son maestros, los adolescentes lo son. Exupéry decía, el niño es el padre del adulto, ¿no? Sí. El adolescente lo es en otro sentido. Y bueno, además de esa empatía enorme, Martel, que nos regalas la clave del abrazo, nos regalas la clave de la escucha y nos retas también en términos creativos a esto de reinterpretar, de interpretar lo que nos pasa de una manera mejor y distinta, quizás empezando por mover un poquito el lenguaje, ¿no? Y de poder entender, por ejemplo, que esto que está pasando ahorita no es virtual, ¿no? Virtual quiere decir que simula realidades y yo aquí te veo y siento cosas y me siento honrado de estarte escuchando, de conocer a este grupo, de sentir una audiencia tan grande, tan maravillosa como la que se congrega alrededor de ustedes, y eso es real y es ahorita, ¿no? Entonces, empezar a releer nos invitas a cosas verdaderamente fundamentales. Te voy a dar, Reina, la palabra, por supuesto, y además, pues, yo no sé si es mejor ser el último, el primero, ya vamos a ir moviendo, porque no es como el que se apellidaba con Z y toda la vida fue el último, ¿no? Aquí le vamos a ir moviendo en un espíritu de inclusión que nos invita a tener el CIPINA, pero yo sí lanzo una cosa que creo que hemos obviado a los ojos de nuestro
público, pero sobre todo por curiosidad personal, porque ustedes han hablado del proceso de duelo. Y la neta, yo no sé si aquello que aprendimos hace mucho de la querida Kubler-Ross, esas fases típicas, ¿no?, de negación, negociación, coraje, depresión y adaptación, sigan siendo válidas, son esas, no son esas, en fin. No sé si Reina nos quiera comentar algo al respecto, pero la verdad es que sí creo que en términos de la riqueza para el público, aunque ya nos dijiste que esto no es para pensarlo, sino para transitarlo vivencialmente, pero de todos modos quizás, y no en el ánimo de sobre esquematizar las cosas, luego en algún momento alguno de ustedes me dice si esas frases son, no son, son inválidas, ayudan o no ayudan. Ahí me interesa mucho tu opinión, Reina, y la de todos. Precisamente apelo a tu ser tanatóloga y especialista en atención a pérdidas y duelos. Y otra pregunta que me queda, y perdón, la lanzo a ti y la lanzo a todos, es ¿qué tanto esta negación de la que ya nos advirtieron, esta evasión de la que ya nos advirtieron, no es sino patear para adelante para dentro de 3-6 meses el bote de la depresión? Es decir, o vives el duelo ahorita o se te regresa dolorosamente en algo mucho más difícil de metabolizar. Son dos preguntas que me surgen al escucharlas, pero sobre todo, Reina, gracias por la paciencia. Y al rato ahorita retomamos los lugares para nuestra segunda ronda y tenemos, por supuesto, muchas ganas de escucharte. Te cedo la palabra con mucho gusto. Muchas gracias, Eduardo. Pues a mí me pareció maravilloso escuchar a estas mujeres y creo que me permite dibujar un esquema de la diversidad, ¿no? Porque me permite observar cómo desde diferentes puntos de vista y desde diferentes preparaciones podemos abordar un tema muy, muy humano, ¿no? Esto que a todos nos está sucediendo. Y me encanta escucharlas porque me parece que esta charla de café, como la mencionaba Eduardo, nos permite enriquecernos, conocernos. Y al escuchar a la otra, también me permite ser un espejo, ¿no? Y que la otra sea un espejo a partir de algunas cosas. Y yo, si algo apelo en mi trabajo, es al respeto a la diversidad, ¿no? Y es un gran ejemplo en el proceso de los duelos porque todos los vivimos de manera diferente. Porque tiene que ver con nuestra historia de vida, porque tiene que ver con lo que hemos construido o no se ha construido como elemento de vida para afrontar las circunstancias, las pérdidas, las reconstrucciones, etc. ¿No? Entonces, me parece, yo he dicho que el tiempo de pandemia nos ha desnudado frente a nosotros mismos, nos permite conocernos a nosotros mismos y, pues, ¿qué elementos hay acá adentro? Nos desnudó frente a nosotros, ¿no? Y eso nos permite pues muchas cosas, igual como padres, igual como hijos, igual como hermanos, igual con nuestros hijos o con nuestros adolescentes. He tenido la oportunidad de enfocarme a trabajo con mujeres en violencia en este tiempo, en donde la situación ha sido muy compleja y que son estos recursos, esta falta de recursos para trabajar con los hijos, ¿no? Hijos que en algún momento es, mi papá sacó un cuchillo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, las circunstancias son absolutamente diversas porque salimos con los recursos que hemos construido a lo largo de nuestra vida en los procesos de duelo. Ahorita contestaré a las dos preguntas de Eduardo. Y me parece importante, si me permiten, compañeras, comentar que el proceso de duelo es un proceso, es un tiempo de recuperación de las que las personas necesitamos para esa situación emocional que estamos viviendo. No es un momentito, no es una circunstancia, no es un dolor, no es una lágrima, es un proceso, ¿no? Los seres humanos somos seres relacionales, necesitamos al otro para vivir, necesitamos relacionarnos, ¿no? Y cuando estas relaciones se rompen, se lastiman, se genera un proceso pues estos de duelo, ¿no? Se genera una pérdida y proceso de duelo. Dependiendo qué tan significativo sea ese vínculo para mí, será el tamaño de esta herida y este tiempo que requiera para la recuperación. Efectivamente, en un principio, pues, quien abrió las puertas al área de tanatología, pues, fue Kubler-Ross, ¿no? Fue una pionera a nivel
internacional, a nivel nacional fue el doctor Reyes Subiría, y de ahí pues generaron varios esquemas. Efectivamente, hay diferentes líneas de intervención, formas de intervención. Sin embargo, ahora a nivel contemporáneo hay varias investigaciones a propósito de pérdidas y duelo, en donde yo me he actualizado, es el Instituto IPIR, que está en Barcelona, España. Y estos modelos contemporáneos permiten identificar que esto que se decía o que en algún momento propuso la doctora Kubler-Ross, de que todo va por etapas y primero una etapa y después la otra como en escalera, pues no existe. Los seres humanos, al ser relacionales, podemos experimentar diferentes formas de vivir. Efectivamente, los temas son más bien dinámicos, ¿no? No todos vamos por la misma línea, ni todos necesitamos lo mismo, por eso quería empezar con este tema de la diversidad, ¿no? Lo cierto es que en un principio, en un primer momento del proceso de duelo, lo que puede haber es mucha emocionalidad, ¿no? Reprimida, contenida o expresada, pero en un principio el proceso de duelo tiene que ver con la emocionalidad del impacto. A veces este impacto es tan fuerte como lo que está sucediendo en los tiempos del COVID, es que reúne dos características de lo que se puede, o los especialistas, los estudiosos del tema le han llamado duelo de riesgo. Puede ser un duelo de riesgo porque tiene dos de las características importantes para que suceda y se convierta en un duelo complicado. Una de las características es este impacto emocional de algo que no se espera y que además con los temas del COVID, algunas personas mueren en horas, ¿no? Así dentro al hospital y en horas están falleciendo, ¿no? En días y demás. Y como todo va siendo nuevo, el impacto emocional puede ser muy importante. Es muy importante. Y el otro punto significativo de riesgo que puede convertir a nuestro proceso de duelo en un duelo complicado es la falta de relación. Si los seres humanos somos de vínculos, es importante el vincularnos. Y en este momento de COVID no se puede generar. Una de mis maestras dice que el duelo es la pérdida de una acompañante solidario, de alguien, un ser querido, de una relación significativa, y se puede reparar con otra relación significativa. Evidentemente no estamos hablando de sustituir, sino de acompañar cercanamente a la persona que está en duelo, ¿no? Entonces estas relaciones nos ayudan a ir reparando o a ir apoyándonos en la recuperación de nuestro impacto emocional interno. Pero en tiempos de COVID, esta relación no es tan sencilla. Esta relación que necesitas para la reparación, e incluso en algunos casos no se puede dar. Algunas personas viven solas, algunas personas que están desbordadas emocionalmente viviendo con sus hijos no pueden ser esa mano solidaria de los hijos, aunque en teoría suena muy bien acompañarlos. A veces están tan rebasados que no pueden ser los acompañantes, pero tampoco puedo salir a buscar una compañía. Entonces, esta situación puede volverse muy compleja, ¿no? Claro, afortunadamente el medio como en el que estamos es una gran herramienta y una posibilidad de acercamiento, porque como bien dijo Eduardo, esto puede llamarse virtual, pero al escucharnos algo sentimos, algo sucede, y por eso ahora puede ser incluso una forma de acompañamiento o de terapia a nivel online, ¿no? Entonces, sí, es nuestra herramienta, es nuestro recurso actualmente, podemos acompañar. El teléfono es otro recurso en el que se puede acompañar, pero pues este tema presencial, al ser tan importante, es la cercanía corporal, el afecto, la emocionalidad, el poder sentir que alguien me contiene en un proceso de duelo y que exista esa contención, que es lo que va a permitir el ir reparando los procesos. Se vuelve un poco complejo y un poco complicado. A lo mejor para algunas personas, pues dices, bueno, pues tienes una computadora y te conectas, sí, pero no todas las circunstancias son iguales. Hay algunas zonas donde no hay Wi-Fi, algunas zonas donde el teléfono está complicado, o sea, hay muchas realidades. Y es muy importante identificar esta diversidad de realidades y la forma de cómo acompañarlos. En algunos momentos quise acompañar en los hospitales, porque yo trabajo mucho a nivel hospitalario, y ya de uno en uno, ¿no? Es mi trabajo en el que estoy compartiendo ahora. Y pues es imposible acompañar, ¿no? No hay forma de acercarse. La forma como se les están dando las noticias es por medio de teléfono,
¿no? Entonces son noticias nada cercanas, que no favorecen este vínculo del que he estado comentando así brevemente, que espero que rápido voy a tomar mi minuto último que me queda. Oh, entonces esto está complicando muchísimo esta posibilidad de atender lo que está sucediendo en el interior. Y entonces me encanta escuchar a estas mujeres maravillosas en el tema de voltear a ver en nuestro tema de hoy, de los niños y de los adultos y de los adolescentes. Sin embargo, si los adultos no hacemos esta mirada hacia nosotros, no podemos ser figuras acompañantes resilientes de nuestros niños y de nuestros adultos, de nuestros adolescentes que lo necesitan. Entonces, la mirada también en este espacio es para nosotros adultos, o sea, reconocernos, ¿no? Y en un ratito más también hablaré de algunos puntos de lo que sí es importante hacer o no hacer como adulto en el acompañamiento con los niños y con los adolescentes en estos procesos. Entonces, me parece que en medio de esto respondo una de las preguntas de si vamos a ir uno a uno. Y la segunda pregunta de el guardarnos lo que sentimos, puede ser, por supuesto, uno de los puntos de riesgo para que nuestro duelo se complique y que en un futuro un duelo no genera per se una depresión, pero sí puede suceder si no es atendido a tiempo. Y también incluso puede llevarnos a la muerte, ¿no? Si no es atendido, dependiendo la importancia del vínculo que se rompió, ¿no? Eso es ahí donde radica lo significativo de los procesos y los recursos que pueda tener. Yo apelo mucho, tengo años hablando de una educación preventiva, una educación tanatológica, porque si algo sucede especialmente en nuestro país, México, es que sí, dice todo el mundo que bailamos con la muerte, cantamos con la muerte, pero 2 días al año, el resto del año no se habla de esto, ¿no? Entonces es imposible poder trabajar, es muy complicado. Yo he tocado puertas desde kinder hasta universidades, posgrados, de hablemos por favor del tema, hagamos una educación tanatológica, así le he llamado, una educación tanatológica en un tema de prevención, porque si algo nos puede dar ahorita el COVID es prevención para que después no sea una intervención reparadora. Entonces, para muchas personas, este asunto del shock emocional, todo lo que me está pasando, me están pasando muchas cosas, es una forma de protegerme ante mi respuesta biológica del dolor, porque es demasiado. Y entonces está muy bien poderme proteger un momento, pero ir poco a poco abriendo esa protección para poder elaborar el proceso y no se convierta en un problema o en un duelo complicado. Me encanta la sensibilidad que nos regala Reina a esta diversidad que no acepta un esquema rígido para todos, sino que reta al acompañante a empatizar, a comprender el proceso específico de cada uno, ¿no? Y eso vuelve mucho más interesante la experiencia del acompañamiento. También me parece que dimensionas muy interesantemente, y te lo agradezco de corazón, el reto de un duelo universal, ¿no? Porque normalmente hay turnos, ahora le toca un duelo a uno y el otro acompañar. Pero acá, directa o indirectamente, todos estamos frente a un proceso de pérdida y eso se vuelve mucho más retador porque por un lado favorece, ya no lo dijiste, Ana, la empatía, pero por otro lado hace difícil el acompañamiento porque hay un déficit universal de escucha también, de acompañamiento, de compasión, que gracias a que hay personas como tú y como ustedes, lo vamos subsanando, ¿no? Pero verdaderamente, caray, hay un déficit y lo hay. Y dentro de esta diversidad, una paradoja, también una universalidad en el sentido de, pues, de esta necesidad de procesamiento, ¿no? A mí me encantó la película Coco, porque, entre otras cosas, da la puerta a una espiritualidad universal. Si se fijan, es compatible con las creencias de muchísimas personas o las increencias de muchísimas personas, porque lo único que dice es, recuérdame, allí hay el mundo de los vivos, de los muertos y el de los olvidados. Y eso sí se desintegran en la nada. A mí me pareció una genialidad de Pixar, precisamente porque es universal, bueno, es mexicanísima, pero también es universal. Y luego queda el reto, y aquí lanzo de nuevo nuestra segunda ronda, ya nos hemos referido mucho a él, de la creatividad, de la nueva narrativa, de la perspectiva. Yo ya participé en 2 velorios virtuales, ¿no?
Y la verdad, buenazos, como proceso de acompañamiento y de duelo, de ritualización, súper creativos. En uno iban llevando flores a la casa de los deudos en coches y nosotros veíamos todo eso, ¿no? Era una caravana, imagínate, ¿no? Y el otro, pues, tuvo fotos, homenajes, poemas. Y de repente me doy cuenta de que sí se puede, aunque, por supuesto, Reina nos está diciendo, no creas que con los medios como este, de los que disponen todos. Y nos invita y nos vuelve a retar a más creatividad, a más medios para quien no tiene medios, ¿no? Yo creo que aquí queda también un tema de orden, pues, cultural y social y de brecha digital que, uf, nos asomas a cosas muy importantes y cómo te agradezco tu visión. Bueno, vamos a nuestra segunda fase, en donde hipotéticamente vamos a tener intervenciones un poquitito más cortas, estamos pensando en 6 minutitos, ¿sí? Porque ya nos estamos comiendo como avión en la tarde los minutos del que viene, y les pido esa disciplina, porque no se me da el cortarlas, y menos a ustedes. La verdad es fascinante escucharlas, y también es fascinante estar viendo a Daniela y a Vanessa hacer su trabajo dancístico e interpretativo maravilloso, ¿no? Pero sí me interesa ahora el momento de la reacción de cada quien a las otras 3 panelistas. Y se vale disentir, hablamos de diversidad, por favor, no tenemos que estar de acuerdo en todo, podemos matizar, retar, contestar. Yo creo que sí ya se asoman aristas en donde nuestros enfoques, benditamente, son complementarios y son diferentes. Y le voy a mover, ya le había prometido a Reina el orden, ¿no? Y aquí a ti te la lanzo, mi querida Martel, ya en el ánimo de que nos regales un comentario sobre lo de Ana, Reina, Soren, sobre lo que te venga a tu corazón y a tu mente, una reacción así de unos 6 minutillos, 5, 6, que nos regalaras. Te lanzo a ti al primero y luego vamos moviendo los órdenes, si no les importa, para ganar ese enriquecimiento. Estoy feliz de que ya hayan llegado muy buenas y muy interesantes preguntas, pero esas las vamos a atender hasta la tercera vuelta, si no les parece mal. Entonces, Martel, estamos con muchas ganas de escuchar tu reacción. Gracias, gracias. Bueno, retomando lo que dice Reina, es verdaderamente apasionante oírlas a ustedes 3 y a todos, Eduardo, en esta parte de lo que es el duelo. Retomando un poquito, como sea, es un momentito lo que dice Reina de la parte relacional. ¿Cómo es importante tener una relación y establecer un vínculo con el otro? ¿Sí? No nada más con la otra persona, porque ahorita, en este confinamiento, ¿con quién podemos entablar una relación? Bueno, pues con un adolescente, con mis papás, con mis amigos. Y máxime que si puedo tener internet o el teléfono o algo así, bueno, qué increíble, pero a veces, como bien mencionaba Reina, pues no lo tengo. Aquí yo quisiera hacer un poquito énfasis en la relación con uno mismo. Qué difícil es aceptar una realidad de la cual de un día para otro, ¿no? Cuando de repente siento que tengo ya una vida más o menos llevadera y que conozco ese camino, ¿sí? De repente la vida me jala el tapete, como decimos en lenguaje coloquial, y todo cambió, ¿no? No nada más cambia la muerte de un ser querido, la pérdida de un amigo, la pérdida de mi independencia, de que antes podía yo salir con mis amigos a la hora que yo quisiera, sino también la relación conmigo mismo, porque no sé, ¿no? En este chico, adolescente, que no sé muchas veces quién soy y qué me está pasando. Y tengo que tener una excesiva convivencia con mis papás, que a lo mejor no lo soporto, ¿no? Porque pues, sí, sucede, ¿no? Ya ven que no pasa, es raro, ¿no? Que de repente los papás nos caigan gordos. Y a lo que me ten... Sí, no te pongas la mano en la cabeza porque es cierto, Eduardo.
¿sí? No, a lo que me tengo que enfrentar. Y muchas veces no escuchamos, no nos escuchamos a nosotros mismos. Y con esta parte del adolescente es acompañar, como decían mis otras amigas ponentes, ¿no? Es acompañar, pero acompañarme. Es muy importante escuchar lo que cada quien necesita, sobre todo en este momento. Las necesidades no son iguales y muchas veces nadie sabe mejor lo que necesito que yo misma. Entonces, no platico muchas veces con mis hijos porque están aislados o buenos días, buenos porque tocan y te dan, los tocas y verdaderamente no están bien porque no sabemos lo que necesitan. Y es importante que nos hablen acerca de lo que necesitan. Y el miedo, como bien decía, creo que era Reina la que hablaba de lo que es el miedo. Estamos enfrentándonos a un punto muy difícil, que todo alrededor de nosotros es amenaza. Nos amenaza el futuro, nos amenaza la economía, nos amenaza la salud. ¿Qué va a pasar? Sí. Y a veces sentimos culpas también aunado a este miedo. Culpas de no haber hecho o de no haber estado, de no haber estado como a mí me hubiera gustado. El otro día hablaba yo con un paciente, sí, que estaba estudiando en Estados Unidos, lo regresan porque cierra Los Ángeles, entonces se tiene que regresar a fuerzas. Y estaba muy enojado, ¿por qué? Porque no pudo terminar su semestre donde él quería. Y sentí una gran culpa porque estaba desmotivado, porque no tenía ganas de hacer los trabajos, porque le habían salido las cosas mal. Y es cierto, en esta parte es este cóctel que no es verdaderamente el más encantador que tenemos actualmente, es el enojo, ¿no? Y con cualquier pérdida es el enojo, el miedo y la culpa, ¿sí? Perdón, está sí. Claro, nos dejas muy claro como contra qué se está lidiando, ¿no? Y de esta necesidad de ir como más allá, y me parece muy importante lo que tú dices, hay un paralelismo entre escuchar y escucharnos. Si no te escuchas, difícilmente puedes metabolizar lo que te viene del otro lado del auricular, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, escuchando al otro, te da pistas para poder, es este juego fascinante de la comunicación. Soren, ¿qué nos regalas como reacción a eso escuchado, como algo adicional que no se haya dicho, que resuene en tu corazón? Me encantaría. Voy a empezar de malo a cortar tiempos porque de repente volteé a ver el reloj y dije, riájatelas. Esto no va bien en ningún sentido, bueno, va bien en todos sentidos menos en uno. Entonces voy a pedir, y odiosamente, intervenciones muy breves. Me toca hacer el malo y no me gusta, pero ya ni modo. No, claro que sí. Pues escuchándolas y conectando con la complejidad y la riqueza de lo que han dicho, pero también del tema, hay como tres ideas que me gustaría resaltar, ¿no? La primera... lo dijo Reina, pero me gustaría como hacer hincapié en eso, ¿no? En que el duelo es un proceso que va cambiando, ¿no? Tenemos muchas veces expectativas de que suceda de cierta forma, de que haya pasos o elaboraciones. Una vez más, diríamos, cada persona lo vive de forma distinta, pero a veces también va y viene, ¿no? Tiene mejores momentos más difíciles, más dolorosos. Y que es muy importante entender que en este particular momento pues no estamos viviendo las condiciones ideales para elaborar los duelos, ¿no? Porque también hay otras muchas cosas que están sucediendo que hay que resolver. Entonces, sigue la emergencia, sigue el virus, sigue el aislamiento, la preocupación económica, y entonces es como una cosa que suma a muchos otros factores de preocupación, de angustia, de ansiedad, y todo se mezcla, ¿no? Entender que lo que yo ya había dicho, pues hay ciertos, o sea, estos duelos a veces reviven historias previas de pérdidas o de traumas y que
pues que hay que entender eso, ¿no? Yo creo que sí, cada pérdida nos conecta con nuestras pérdidas anteriores y a veces todo se mezcla y que entenderlo así, procesarlo así también es importante. Partiendo de lo que decía Reina y de lo que decías tú, Eduardo, de los rituales virtuales y de la creatividad, tengo dos frases que me parecen importantísimas, ¿no? El duelo compartido es más fácil de transitar. Entonces, encontrar formas de conectar, sea virtualmente, de hablar de ello, ¿no? De vivirlo en familia, de ritualizarlo, en fin, ahí sí cada familia y cada persona encontrará lo que le hace sentido y lo que le da consuelo, pero eso es importantísimo. Y también algo que de alguna forma dijeron, que los duelos silenciados agudizan el dolor, ¿no? Que sí hay que nombrar, que sí hay que darle un lugar. Y nada más quiero rescatar y decir que yo apostaría lo mismo que Reina, ¿no? Pensando en culturas como la oriental o culturas orientales en donde hay esta otra aproximación a la muerte, ¿no? Este libro tibetano de la vida y la muerte, toda esta comprensión de la impermanencia que los hace vincularse desde otra forma. Qué importante generar una educación y una sensibilización distinta para que desde niños y niñas y los mismos adolescentes se puedan vincular a eso de una forma distinta, ¿no? No solo el día, el noviembre, desde este ritual que es hermoso, pero desde un espacio distinto de educación. Me gusta lo que dices porque como que dejas claro, no minimizas el desafío y como dejas muy claro, se suma a otros, ¿no? Pero también nos hace sentir en la balanza las capacidades y las posibilidades. Que finalmente de lo que va la cosa es de que estén balanceados, de que no sintamos el reto mayor que nuestras capacidades, porque eso es angustiante, ¿no? Pero por otro lado, cuando nuestras capacidades las sentimos superiores a los retos, también nos atontamos mucho. Entonces, acá de lo que va la cosa es de empoderar, es de descubrir, es de entender ese enorme cajón de posibilidades que tenemos todos y ya nos dan muy buenos tips que honestamente me parecen muy importantes y seguramente Reina en esta línea de ser como a ver, el problema ya lo dejaron claro pues, ¿no? Pero ahora yo las quiero retar a esa línea de posibilidades, digamos, ¿no? A anunciar cosas, a retarnos, porque es bonito saber que esto también, que uno transita esto y eso lo mueve a uno a, pues, a ver si realmente tan psicólogos y tan humanistas y tan filósofos y tan teólogos, porque ya me salieron de todo acá, perfecto, va, venga, que sirva a la realidad real de este tiempo que es el único que tenemos, con toda su complejidad, ¿no? Entonces, como ven, quiero ir a la parte de soluciones, de propuestas, de locuras, de capacidades, de opciones y de potencialidades que tenemos. Y me gustaría escucharte, Reina, si nos quieres regalar algo. Y luego a la pobre Diana, que ya se durmió. Así en ese plan se puso, porque dijo, ¿a qué hora me toca? Pues ahí voy. Entonces, Reina y luego Ana, muchas gracias. Tu micrófono, mi querida. Abre, gracias. Y ya, listo. Es difícil en este tema a poder hablar de tips o algo así, porque pues no es eso. Sin embargo, sí puedo decir algunos comentarios. Haría un comentario a propósito de algo, una palabra que usas, Eduardo, desde el track de la diversidad, yo no usaría el reto. No pondría así como rétanos, porque algunas, dependiendo de las características de las personas, el sentirse retados podría realmente colapsarlos y no elaborar su duelo. Para otros puede ser una gran invitación para movilizar recursos y salir, pero para otros puede ser un tema de colapso. Entonces creo que yo me iría mucho más por el tema de las necesidades, así como aprender a escuchar, pero también aprender a respetar la diferencia de lo que esto que necesita la otra persona, que no se pueda parecer a lo mío. Tener en cuenta que efectivamente puede haber un duelo principal, pero hay duelos secundarios que se generan alrededor de este principal. Y esos duelos secundarios a veces son mucho más complejos que el principal.
¿no? En los niños, estos modelos contemporáneos de abordaje de los duelos invitan mucho a que los dolientes tengamos una participación activa y no solamente que esperemos a que pase el tiempo y la primera y la segunda y la tercera etapa y etcétera, sino que nosotros, digamos que tomemos responsabilidad de nuestro autocuidado y hagamos algo de nosotros para nosotros. Y entonces empezaría con ello. Nos toca este primer cuidado de voltearnos a ver y de identificar qué necesitamos. Entre ellos dormir, entre ello comer, bajar un poco la velocidad y dejar de escuchar esto que de la pandemia tenemos que aprender algo, tenemos que salir con una nueva habilidad, con un nuevo lenguaje, con un... No todos pueden. Si no puedes, si no estás listo para ello, no te hace menos que los demás. Hay que voltearnos a ver e identificar lo que yo, en la individualidad, me hace sentido. Los niveles de estrés son altos, los duelos y este momento de pandemia son momentos de estrés. Y el estrés y ansiedad juntos, difícilmente uno puede sacar una nueva habilidad. Pero si podemos empezar a gestionar unas maneras diferentes de nuestros procesos y poderlos manejar de una manera diferente, conociéndonos. A partir de cuidarnos nos podemos conocer y a partir de conocernos podemos generar algo diferente. Porque efectivamente un duelo presente nos puede conectar con los previos. Si nos conecta con los previos y algo pasa acá adentro, quiere decir que los previos no están elaborados. Entonces va a ser un gran momento para la elaboración del presente y de lo anterior. Porque puede haber duelos nuevos, me puede conectar un poco, mas no desestructurar cuando los duelos sí están elaborados. Cuando se ha caminado y se ha transitado por el camino de la elaboración. Así que invito a este autocuidado. Ojo, un tip a propósito de los adolescentes y los niños, rapidísimo, Eduardo, nada más. Si los padres están muy desbordados emocionalmente, es importante que ese desborde emocional no sea frente a los hijos. Está muy bien expresar que me siento triste, pero no en un desbordamiento, porque se puede generar culpa en los menores o se puede obligar el menor a hacerse responsable de la emocionalidad del adulto y querer crecer. Es un proceso no tan sencillo como lo que estoy diciendo, pero es importante mencionarlo. Está muy bien hacernos de un adulto del que nos podamos acompañar para expresar. Te lo agradezco, me parece muy lindo. Me quedo con la palabra cuidado y autocuidado, ¿no? En esta ética del cuidado dicen quien cuida, ama, quien ama, cuida, ¿no? Y también me queda claro que no todo mundo ese lenguaje del reto le parece estimulante, ¿no? Sino que hay muchos que, o momentos en que nos parece una carga adicional. Y tú nos dices, a ver, duerme bien, come bien, date tus espacios y estarás haciendo lo que te toca hacer. Y yo creo que es muy sabio y te agradezco, lo tomo hasta como retroalimentación porque a veces yo me quedo mucho con ese lenguaje y no porque me sirva, a veces a mí le tendría que servir a todos. Me encanta tu consistencia con esto de la diversidad. Y hablando de alguien que habla con un acento así, ya sabes cómo, que nos hace en latitudes a las que no normalmente no acudimos, Ana, me encantaría escuchar tus reacciones así, espontáneas a esta riqueza enorme de estas panelistas maravillosas que hemos tenido, incluyéndote. Por favor, regálanos un comentario. Muchas gracias, Eduardo. Y cómo dormí ante una conversación tan estimulante, no se puede. No sé, estaba molestando nada más. No es cierto. Y gracias, colegas, porque han enriquecido también mi perspectiva y mi comprensión y voy profundamente agradecida con vuestros aportes. Quisiera retomar el tema de lo social, ¿no? El duelo como una experiencia social y no solamente como una experiencia interpersonal, ¿no? Laboro en una organización donde alcanzamos más de 500,000 niños, ¿no? Directamente. Y pensábamos en esa situación tan compleja, cómo plantear con todas las limitaciones
que la pandemia nos impone, ¿no? De diálogos, de cercanía, etcétera, poder plantear un tránsito social por el duelo y a la vez edificar y fortalecer la niñez como colectivo social, ¿no? Eso fue el reto, digamos, que nos planteamos y voy a compartir muy rápidamente, entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Y lo primero que dijimos es lo que ustedes, colegas, han dicho, hay que escuchar, ¿no es cierto? Y para eso elaboramos entonces una encuesta para poder capturar la voz singular de cada niño, ¿no es cierto? Desde su experiencia educativa, desde sus experiencias de cuidado, el internet, en fin, cosas que pensábamos pudieran estarse generando sufrimiento, pérdidas importantes y poder capturar esa voz en un momento histórico, ¿no? Que estamos enfrentando todos. Luego, darle un sentido más allá del individual al colectivo, es decir, cómo transformamos toda esa información que vino de personas singulares, específicas, sí, y poder devolver esa información entonces al niño de una manera profundamente accesible, lúdica y pedagógica, donde él pudiera identificarse con el sufrimiento de otros niños, ¿no es cierto? Y también con la esperanza de otros niños, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, estamos elaborando ese e-book donde toda la información de la encuesta, bueno, no toda, pero parte de ella, se devuelve a los niños y las niñas como una invitación para pensar, ¿verdad? Y replantearse alternativas para la educación, para las relaciones dentro de la familia, para la protección, etcétera. Y seguir capturando esa esperanza a través del arte. Y con el arte construir memoria, ¿no es cierto? Un lugar donde ellos puedan ir siempre para sacar la experiencia de la niñez, para enfrentar los duelos por venir, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso de vivir el duelo también, no solo como personas o dentro de dinámicas interpersonales, pero también de la manera social, en que las voces, cuando escuchadas de manera colectiva, se convierten entonces también en una fuerza sociopolítica para la orientación de la toma de decisiones en función de la propia pandemia o de los espacios importantes para los niños y las niñas como la educación. Eso por un lado. Quisiera también resaltar otro aspecto que me está atravesando a mí de manera muy particular al escuchar a los niños y las niñas y también a nuestras bases comunitarias donde opera World Vision, es el sufrimiento desde una perspectiva holística, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado mucho del sufrimiento emocional, hemos hablado del sufrimiento espiritual, hemos hablado del sufrimiento psíquico, pero hay también el sufrimiento físico. Más de la mitad de los niños nos están diciendo que no tenemos suficiente alimentos. Entonces es un duelo con hambre, ¿no es cierto? No es solo un duelo sin internet o un duelo sin celular, son con las cosas muy básicas, ¿no es cierto? Es un duelo con el hambre, con la escasez de alimentos, es un duelo sin agua y jabón, ¿no? Donde todos necesitamos tener. Y ahí la invitación a que la respuesta también tiene que ser, ¿verdad? Colectiva, la solidaridad, no solamente vivir el duelo, pero también la respuesta solidaria en la pandemia nos convoca en ese sentido a procurar la justicia social para alimentar también, no solo el alma, pero también el cuerpo. Y por último, decir que escuchando a los niños me he encontrado con una particularidad muy importante, principalmente para los procesos de protección. Cuando preguntamos a los niños y las niñas con quién compartes tus emociones, ¿no? Vinculados a esas experiencias, con mamá, 70%. ¿Quién te está ayudando con las tareas del colegio ahora que estamos aprendiendo desde la casa? La mamá. ¿Sabes dónde buscar ayuda si no te sientes protegido y cuidado? Sí, 90% nos dice que sí. ¿A dónde? Con mamá.
Entonces, aún pudiendo marcar papá, abuelo, tía, primo, hermano, etcétera, están los niños de manera muy contundente encontrando en la madre todo el soporte que están necesitando, ¿no es cierto? Y ahí hay un nivel de vulnerabilidad muy importante, ¿no? En el sentido de que en ese encerro, ¿no es cierto?, donde las posibilidades de conexión con otros se vuelven más difíciles, claro, unos más que otros, ¿verdad? Las madres están asumiendo una carga muy importante, tanto del trabajo productivo como del trabajo reproductivo, y ahí sí puede venir una experiencia de estrés muy significativa, sumado a los duelos que están ellas enfrentando. Entonces necesitamos, ¿no?, a corto, mediano y largo plazo, un replanteamiento de la distribución sexual del trabajo. Y la invitación, ¿no?, a que los hombres también puedan ser parte de asumir esa responsabilidad, algo que implica crear, criar hoy en el contexto de la pandemia. Me encanta, Ana, como buena científica social, la manera como recurres a las herramientas, pues, de investigación y a la estadística para iluminar cosas que, como esta, que no habías visto. Y también me llama la atención cómo, y eso me parece muy valioso en lo que nos compartes, cómo se puede generar una especie de círculos concéntricos de ayuda, en donde yo no siempre puedo ayudar, por ejemplo, a un paciente con COVID, pero sí puedo ayudar a quien lo ayuda. O puedo ayudar y acompañar a quien ayuda a quien lo ayuda, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos en esta vinculación, lo que más retengo de tu presentación es lo social, lo comunitario, y empezamos a atender estas redes de ayuda y a concientizar estas redes de ayuda que nos invitan a apoyar, sí a los niños, sí a los adolescentes, pero en caso de que no se pueda, pues a sus mamás, y en caso de que no se pueda, pues a quien ayuda a las mamás, no sé, generar esa vinculación. Porque además no es un tejido, es un retejido, ¿no? Que se está generando dinámicamente, como bien nos dijo Reina, en todo momento. Me gusta mucho también, y te agradezco, el que nos des este elemento que ha salido, pero poquito, del arte, ¿no? Del ejercicio maravilloso, de lo lúdico, ambital, de lo simbólico, que es un recurso verdaderamente poderoso. Y asomaste algo que, caray, no puedo obviar y me parece un recurso pero preciosísimo, que es, también en esta locura hay sentimientos positivos. Hay sentimientos que no son de angustiosa y difícil metabolización, como el asombro, por ejemplo, ¿no? Que allí están presentes y que son tan reales, ¿no? Por eso hablamos de sentimientos encontrados. Son tan reales como todos los otros de los que hemos hablado, pero que quizás no hemos explorado lo suficiente. Estoy fascinado de todo, menos de que nos quedan minutos. Les voy a decir, minutos es en serio, y no puedo ser malo como quisiera, porque estoy fascinado de escucharlas y de aprender, pero sí, En ánimo de honrar nuestra estructura, quizás les voy a pedir ahora sí una respuesta muy corta y las quiero conectar con lo que nos ha llegado, que es bien interesante, por parte de las más de 2,300 personas que se han conectado y a las que yo nada más me las imagino juntas y digo, wow, o sea, esto está verdaderamente fascinante y maravilloso. Y además saber que, bueno, que están en casi todos los estados de la República Mexicana, pero también afortunadamente desde Colombia, desde Ecuador, desde Honduras y otros países se están sumando y hacemos esta comunidad mágica, caray, maravillosa, que es la que hoy ha provocado el CIPINA, el asuntos religiosos, pero también la han provocado esas, ya entendí por qué, pues esas extraordinarias panelistas, Martel, muchas gracias, Soren, muchas gracias, Reina, muchas gracias, Ana, muchísimas gracias, eso está padrísimo. La más corta y rápida, muchos piden algún libro
algún manual que pueda servir al público en general, y les pido así una respuesta como de una palabra, ¿no? Recuerdo aquellos tiempos en donde alguien le preguntaron sus tres libros favoritos, no se friquen, si tienen uno, si no tienen uno, pero regálenos uno o dos, así de pronto, que sean los que llegan a tu corazón. ¿Cuál nos regalas? A ver, va, quien sea, nada más así. Esta es respuesta de un minuto, o de menos. ¿Yo? Mensaje de las lágrimas, Alba Payas. Ok, yo, el camino de las lágrimas. Ay, perdón, te interrumpí, reina, perdón. Sí, se llama El mensaje de las lágrimas, de Alba Payas, editorial Paidós. Gracias. Martel. Okay. El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay. Padrísimo. ¿Se te ocurre alguno, mi Soren? Tu micrófono, ya déjenlos abiertos. Tu micro, ya, gracias. Hablé del libro tibetano de la vida y la muerte, es bastante complejo, y ahorita si aparece un manual que es como un acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes que consulté, que sería útil para los adultos, déjame ver si lo encuentro, le paso a la gente. Nos dices más referencia. Ana. Inés Azul, de Pablo Albo, que trata otra, presentando a los niños y las niñas ese sentido de la muerte, la trascendencia. Bueno, yo a mí nadie me preguntó, pero no puedo mencionar al burro de Carlo Clérico y su morir en sábado, que es infinito, y este cuate es un perro panteonero, es peligrosísimo y maravillosamente genial, mi amigo Carlo Clérico, tanatólogo infantil improvisado y loco, maravilloso. Nos preguntan algunas cosas sobre el regreso a las aulas, ¿no? Y yo te pregunto una palabra o frase clave que te venga a la mente para acompañar ese proceso, que también va a ser un proceso de cambio, ¿no? Porque no vuelven a la misma, no, todo lo que han dicho. Pero ¿quién me regala alguna palabra, alguna clave, alguna frase para la vuelta a clase? Confía, ¿yo? Confía. Wow. Confía en que otros momentos pudiste, vas a poder ahora. Uh-huh, uh-huh. Confía en ti. Padre. ¿Sabes cómo? Juégate todas tus estrellas, tus mejores cosas. Me encanta. Gracias. Gracias, Martel. Ana, tienes cara de que quieres decir algo. Muy bien. Reencuéntrate con tus seres queridos. Va con calma, no te autoexijas, disfruta, juega. Redescubre la escuela como un espacio mágico de encuentro con tus seres queridos, que son esos amigos y esas amigas y esos maestros que ustedes tanto han extrañado. Y es mi oración que eso sea un reencuentro maravilloso. Qué chulada, gracias. ¿Nos completas alguna palabra o tip, mi querida reina? Autocuidado y cuidado para los demás. Padrísimo, Soren. Yo diría confianza, pero también flexibilidad y poder lidiar con que a lo mejor no sea lo que esperaban, ¿no? Como esta apertura a lo distinto. Uh-huh. Muchísimas gracias. Vean qué sabiduría, o sea, me conmueve la sencillez y la hondura, es decir, la sabiduría con la que nos están contestando. De veras, cuando digo que me conmueve, es que me conmueve y que la agradezco enormemente. Hay una pregunta, seguro Atahualpa Romero es papá, ¿no? Y como los papás hemos sido de alguna manera ausentes en esta conversación, la tomo la de él, pues en una especie de solidaridad gremial que uno trae, pues ya, ¿no? Y en ese ejercicio dice, ¿cómo no hacer menos los sentimientos de los hijos cuando les decimos, somos papá, que piensen en las personas que se están muriendo y en las que no tienen quién sabe qué y en las que no tienen quién sabe qué tanta otra cosa, que tiene cierto sentido, ¿no? Pero luego nos volvemos papás. ¿Cómo dar cabida a las dos cosas? Regálame un tip. ¿Quién me lo regala? Sí, mi reina, gracias. Tu referente no es su referente y tu realidad es tan válida como la del otro. Y de la tuya no depende la realidad del otro. Padrísimo. ¿Eres una necia con lo de la diversidad? Pero qué bárbara, consistente, consistente y sabia, sabia.
Gracias, porque nos invitas siempre como a un ángulo distinto. ¿Qué más les podemos, qué le podemos responder a papás como Atahualpa o como muchos otros, ¿no? Que queremos quizás ampliar visión en nuestros hijos sin lograrlo y sin empatizar, ¿no? Yo diría no invalidar lo que ellos sienten y que la invitación a que sean empáticos con el sufrimiento que sí está fuera y que sí es una realidad y que está pasando es de otra manera, no invalidando sus pérdidas o sus duelos o sus emociones, ¿no? Padrísimo. Martel. Yo complementaría lo que acaban de decir ellas, súper valiosas sus intervenciones. No, yo lo que diría básicamente es, acuérdate que cuando tú tenías esa edad, ¿qué te hubiera gustado escuchar? Wow. O sea, conectarme con mi yo adolescente, con mi exactamente, yo niño. Exactamente. Regrésate a esa edad, a ese momento. ¿Y qué te hubiera gustado a ti? Creo que es un recurso bien importante para que los papás cambiemos esa forma. Nos das un camino a la empatía bien bonito, bien interesante, ¿no? Sé él por un momento. Exacto. Ponte tantito en sus zapatos, Eduardo. Wow, ¿no? Me encanta. Fíjense cómo la empatía y la compasión han sido también un acompañante de toda esta conversación. Muy, muy sabio. Ana, ¿qué nos regalas? ¿Qué le regalamos a estos papás? Muy bien, igualmente, conéctate con el sentir de los hijos, ¿no? Sea que el tuyo propio o de los niños y las niñas. Y el otro es, no piense que el lugar de la víctima es el único lugar, ¿no? Uh-huh. Sino que en el sufrimiento uno también es sujeto. Y como sujeto también puede construir alternativas, ¿no? No solo la tragedia, pero dentro de esa tragedia, ¿cuál es tu vocación? ¿A qué estás llamado a responder? Y niños y niñas, adolescentes, tienen una contribución también a hacer a ese sufrimiento colectivo, ¿no? Wow. Entonces, más que minimizar o hacerlo trágico o amarillista, es decir, ¿cómo comprendes esa realidad y qué lugar quieres tener en esto, ¿no? En términos de qué contribución singular que solo tú puedes hacer, ¿no? Entonces, es sacar el niño de ese lugar de objeto y traerlo al espacio de la subjetualidad. Le das un vuelco narrativo, un giro narrativo precioso. No es nada más tú pasivamente sufriendo y victimizándote incluso, sino tú descubriendo un llamado, una vocación, una aportación, un para qué, ya no nada más un por qué, de esta situación en donde tienes una pieza que poner a ese rompecabezas. Se me hace verdaderamente poderoso, interesante. Cuando, ya vamos a cerrar, pero va a haber una cosa más, porque vas a cerrar y quizás, no sé, se van a ir a comer o algo, y alguien que no haya estado en el conversatorio te va a preguntar, ¿y qué tal estuvo? ¿No? Y tú le vas a dar así un bote pronto, no le vas a echar un rollo de la diversidad, agua, reina, ya ves cómo eres, ¿no? Sino le vas a decir una palabra, una expresión, así de, me cayó mal el facilitador o me quedé con tal sensación. Esa expresión de bote pronto, que es de una palabra normalmente o de una frase, además de que se la vas a decir a quien te pregunte, regálanosla acá, así como un cierre emocional de ¡pop! El bote pronto, para que además nos nutras acá y con esto vamos a cerrar ya ni modo. ¿Qué palabra, qué sentir? Así, muy, muy espontáneo nos regalan. Venga, abran todos sus micrófonos. Reina, el tuyo está cerrado. Hasta me dan ganas de abrirle a nuestras intérpretes su micrófono, pero ellas no lo necesitan. Son una maravilla mundial. Creo que dos palabras que yo diría sería, órale, padrísimo.
Gracias, queridísima. Pero digamos, él sí es tierno. En tu boca suena como en la de ninguno. Muchas gracias. Tiernísimo, gracias. Pero quisiera agradecer a mis compañeras que están aquí compartiendo con nosotros y también a Eduardo, porque es riquísimo intercambiar experiencias desde diferentes lugares y enriquecernos de la experiencia y de la vida también de los demás. Y tal vez la única una invitación que quisiera hacer a todos aquellos que nos escuchan es justamente sobre lo último que hablé. ¿Cuál es tu vocación en ese momento de sufrimiento? Wow, todos podemos aportar. Gracias. Gracias. Martel, así una al vuelo. Yo diría dos palabras, gracias, y no cabe duda que todo en la vida tiene un para qué. Teníamos que estar hoy aquí, todas nosotras, y escuchando a tu audiencia, a la audiencia, y compartiendo tantas cosas lindas. Gracias. A ti, querida Reina. Pues yo diría enriquecedor, que se repita, por favor, y nos debemos un café. Venga, bueno, otro, porque hoy no tomamos. Exacto. Yo diría reflexiones y recursos para acompañar amorosamente. Padrísimo. Bueno, pues vaya, qué maravilla conocerlas, qué interacción tan cargada de significado, qué provocaciones tan invitaciones tan hondas nos han regalado. Me siento súper feliz. Quiero decir que va a haber, bueno, que esto sigue, porque estos amigos del CIPINA no paran y va a haber otro conversatorio el martes 16, ¿no? Vamos a tener, entre otros, al secretario de Educación. Qué padre esta red que se va sumando. Ah, bueno, ahí está todo el panorama, ¿no? Juan Alfonso Mejía, Humberto Fernández, Esteban Moctezuma, Loreto Noemí Villanueva y Carolina Rocha. Va a haber todavía, seguimos. La amistad es una conversación que nunca termina. Es una conversación permanentemente inacabada. A mí me quedaron ganas de más. El tiempo se nos ha terminado, pero el día 16 va a haber otros locos que lleguen al relevo y que nos van a dar algo más de cuál aprender y conversar. Felicidades. Nos robamos unos minutitos, pero en general fuimos de una disciplina ejemplar que hasta el secretario de Educación nos va a terminar felicitando, ya verán. Muchas gracias. Muchas felicidades, Ricardo. Muchas gracias a CIPINA. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Gracias, por supuesto, a la Dirección General de Asuntos Religiosos. Gracias a Tejiendo Redes Infancia, que nos regaló la plataforma. Gracias enormes a la sabiduría de Ana, de Soren, de Martel y de Reina, y sobre todo a quienes tuvieron la generosidad de regalarnos de su escucha y de su tiempo para conectarse a esta maravillosa conversación. Felicidades. Gracias. Gracias.